Recording. Listo. Ya, como les comentaba, primero, gracias por la asistencia, a todos por su puntualidad y vamos a empezar con el taller, infección urinaria. Una infección urinaria puede aparecer cuando tu sistema inmune llega a debilitarse. Entonces, las bacterias intestinales como Escherichia coli, Staphylococcus o Enterococcus fecalis entran a la uretra, que es el conducto por donde sale la orina, llegando a producir síntomas como dolor de estómago, ardor y urgencia para orinar, fiebre o escalofríos, además de gotas de sangre en la orina. Pero la idea es no dejar que lleguen ahí. Los síntomas de infección urinaria pueden variar mucho de persona a persona, así como de la zona de infección. Puede ser en la uretra, la vejiga o en los riñones. Una infección urinaria generalmente es causada por bacterias del intestino que llegan al sistema urinario. Por eso, es más frecuente en mujeres, ya que la uretra, que es por donde sale la orina, se encuentra más cerca del ano. La uretra del hombre es más larga y eso dificulta que los organismos presentes en el ano lleguen hasta ahí para causar una infección. Una infección urinaria puede aparecer cuando tu sistema inmune llega a debilitarse. Entonces, las bacterias intestinales como Escherichia coli, Staphylococcus o Enterococcus fecalis entran a la uretra, que es el conducto por donde sale la orina, llegando a producir síntomas como dolor de estómago, ardor y urgencia para orinar, fiebre o escalofríos, además de gotas de sangre en la orina. Pero la idea es no dejar que lleguen ahí. Los síntomas de infección urinaria pueden variar mucho de persona a persona, así como de la zona de infección. Puede ser en la uretra, la vejiga o en los riñones. Una infección urinaria generalmente es causada por bacterias del intestino que llegan al sistema urinario. Por eso, es más frecuente en mujeres, ya que la uretra, que es por donde sale la orina, se encuentra más cerca del ano. La uretra del hombre es más larga y eso dificulta que los organismos presentes en el ano lleguen hasta ahí para causar una infección. El video lo repetí dos veces, disculpen por eso. A ver. Ya. Como decía, la principal bacteria, en realidad la que siempre se va a manifestar es la Escherichia coli y casi siempre se da en mujeres. Por, como ya lo dijo el video, por la distancia, nuestra uretra es mucho más pequeña que la del hombre y está más en contacto con la parte del ano. Por eso es que es mucho más probable que a las mujeres y común que a las mujeres le dé las infecciones urinarias. No solamente en etapa temprana, antes de iniciar las relaciones sexuales, no solamente se da porque está el contacto directo, sino en realidad muchas veces por mala higiene y porque pues no se les ha enseñado desde pequeñas a las mujeres que no, que la limpieza no es de hacia atrás, hacia adelante, sino es de adelante hacia atrás. Eso lo vamos a hablar más adelante. Y bueno, esta es la bacteria y es muy importante que ustedes vean, si se dan cuenta acá donde estoy señalando, la bacteria tiene como una especie de pelitos por donde, bueno, que esto en realidad la va a ayudar a subir, a ascender, porque hay otras bacterias que no, que se mantienen, pero esta tiene esa particularidad de poder llegar por la uretra y ascender hacia la vejiga. Y bueno, seguir ascendiendo en realidad porque puede llegar hasta una infección urinaria en la parte de los riñones. Los síntomas, allí en el video decía que puede doler el estómago. Sí es cierto, sí puede doler la parte abdominal, pero por lo general empieza con un dolor pélvico, inicia en la parte de abajo, hay como una sensación de como una pequeña presión, a veces hay como un ardor, como que algo nos quemara por esa zona.
Entonces hay que aprender también a diferenciar, porque si es el abdomen, pueden ser otras causas. Si en el caso de dolor, si la infección urinaria empieza a ascender, pues va a ascender también el dolor y puede llegar a doler la parte de la espalda, la parte donde están los riñones. Como estos se van a inflamar, puede doler esa zona. La fiebre, porque hay una bacteria de por medio y el cuerpo va a tratar de combatir a la bacteria, y en ese tratar de combatir, pues hace tanto esfuerzo que va a haber un alza térmica. Los temblores y escalofríos son propios de la fiebre. Las náuseas es cuando ya ha llegado al riñón, los vómitos igual. La necesidad de orinar constantemente, e incluso pequeñas cantidades. En un momento, por favor. Ahora sí. Tengo mis perritas, que las adoro, pero son polleras y no me iban a dejar exponer bien. Entonces les decía que la necesidad de orinar frecuentemente es porque, como toda esa zona está irritada, tan solo que haya un poco de contenido de orina, inmediatamente el cerebro, porque la orina está conectado con todo nuestro sistema nervioso, con cerebro. Entonces, el cerebro inmediatamente recibe la información de que ya está lleno la vejiga. Entonces, ¿por qué? Porque inmediatamente excita a los nervios. Entonces, inmediatamente un poquito y ya le da ganas de orinar a la persona. Y por eso, pues, va a orinar poquitas cantidades. A cada momento va a orinar poquitas cantidades. Y cuando orina, pues, va a sentir la sensación de que al orinar arde. Esto de la necesidad de orinar frecuentemente y que arde, esto es desde los primeros días. Es el síntoma que es más frecuente porque, como les dije, como inicia desde abajo, desde la parte de la uretra, entonces es el síntoma que inicia y es el más frecuente. Los niños, esto hay que tener mucho cuidado porque uno es quien tiene que observar, ya que el niño no se da cuenta que orina cada rato, en el caso de las niñas, ¿no? Que, como les digo, es más frecuente en mujeres. Y tampoco sienten que hay un ardor. Muchas veces no manifiestan eso. Solo sienten una molestia o como que algo no está bien, pero no sienten el ardor en sí. Así que con los niños hay que tener mucho cuidado con esto. Y prestar atención si realmente hay un cambio o no en la cantidad de veces que orina y si hay alguna molestia en la orina. En el caso de la sangre en orina, depende mucho si este ya ha ocasionado daño, si la bacteria ha ocasionado daño en el tejido o si ha llegado a los riñones. Si ha llegado a los riñones, también va a pasar sangre hacia la orina. Entonces, pueden ser por las dos causas. De repente, en niños, por ejemplo, de repente por el fastidio, a veces les causa escozor y empiezan a rascarse, y a veces no está dentro del sistema urinario, sino hay una heridita que esa sangre es la que sale hacia la orina. Entonces hay que saber diferenciar, observar bien todo esto. Ardor orinal y secreción purulenta ya es cuando hay demasiadas bacterias y el proceso está muy en un proceso muy inflamatorio. Allí puede aparecer una secreción purulenta. Y acá les muestro, pues no, las partes de cómo se llama de aplicación. Si está en la uretra, que es esta parte que mostró el video, en el hombre es más
más largo, el autor es cortito, entonces en esa zona se va a llenar uretritis. Si la infección aumenta, perdón, asciende, se va a llamar cistitis. Si en caso llega hasta los riñones, podemos tener ya una pielonefritis. Entonces, eso es para que ustedes sepan de qué está hablando el médico, ¿no? Porque recuerden, yo la información que les doy es primero para que ustedes sepan qué está pasando con su cuerpo y segundo para que ustedes sepan qué tiene que hacer el médico con ustedes o si está a ustedes guiándolos adecuadamente, ¿no? Porque he escuchado, por ejemplo, en infecciones urinarias que a veces les da náuseas y vómitos y vienen y me dicen, me dio una náusea, vómito, pero el doctor dice que eso está alejado de lo que es la infección urinaria. Pero no, también puede ser un síntoma que esto se está agravando y que está llegando a los riñones. Entonces, es importante que ustedes sepan todas las indicaciones respecto a las enfermedades, ¿no? En este caso, por qué empieza y el síntoma que te puede estar indicando si es que esto está empeorando. A ver, sigamos. En el caso de las complicaciones, muchas personas creen que una infección urinaria es algo simple que queda allí, que ya me dan la infección urinaria y listo. Y hay un error que constantemente se comete, no solamente con la parte natural, sino con la parte médica, la parte farmacológica, y es el que dejen el tratamiento. Ya se sienten bien 3 días y dejan el tratamiento, con la idea de que los medicamentos les hacen mal. Bueno, si ustedes tienen la idea de que el medicamento es malo, opten por lo natural. Y si ustedes no Recording in progress. ¿Me escuchan? A ver, no sé si me están escuchando. Ah, sí, me están escuchando. Falló el. Ay, no quiero moverse. Ya, me falló el internet. Les decía, ¿no? Que el medicamento es importante terminarlo, sea farmacológico o sea natural. Entonces, las complicaciones las he puesto acá para que ustedes vean que no es tan simple una infección urinaria. Muchas veces los pacientes vienen consecutivamente por las infecciones justamente por no acabar el tratamiento. Y lo que no se dan cuenta es que están haciendo diferentes complicaciones como resistencia a la bacteria. La resistencia a la bacteria, que es bacteria, quiere decir que la bacteria se ha vuelto capaz de vencer al medicamento. Por eso su nombre lo dice, la bacteria resiste al medicamento. Entonces, ¿qué va a pasar? Si cuando uno empezó
les daba al paciente una, por ejemplo, no un beta-lactámico, una penicilina. Les dábamos una penicilina al paciente, pues la siguiente vez ya no se va a poder dar una penicilina porque la bacteria se va a reír, va a decir, ah, la penicilina ya, me río de ella porque yo la puedo vencer. Entonces vamos a pasar a otro medicamento más fuerte, una clindamicina. Y no, igual la vence, pasamos a otro más fuerte, hasta que vamos a llegar a cada vez medicamentos más fuertes, como una vancomicina. Entonces, cada vez vamos a tener que utilizar medicamentos más potentes. Y si la idea de ustedes es que el medicamento es fuerte y por eso lo dejo, y ya con 3 días suficiente, pues va a un mal pronóstico, porque esto va a generar la complicación de que la bacteria pueda resistir a estos medicamentos. Abscesos renales. ¿Qué pasa? Que la bacteria viene a ser como, ¿cómo les explico? Es la bacteria misma ocasiona un daño en el tejido, como les dije, ¿no? El daño primero de la inflamación. Pero ¿qué pasa haciendo una muestra en la mano nomás? ¿Qué pasa si nosotros nos raspamos? Nos raspamos, va a quedar rojito y se va a ver expuesta nuestra piel, la piel, la parte de la piel interna donde están los vasitos, por eso que se ve rojo. Y vamos a ver eso en primera instancia. Pero ¿qué pasa si nosotros, pues, somos descuidados y volvemos a quitar la costra y volvemos a quitar y volvemos a quitar? Lo primero que va a pasar es que eso se puede infectar. Si nosotros no curamos esa infección, lo segundo que va a pasar es que eso se va a empezar a poner negro. ¿Qué sucede? Que la piel empieza a necrosarse. Como piel, pues lo limpiamos y no pasa nada, tomamos antibióticos, sea natural, sea químico, y ya está. Pero dentro de los órganos, esa parte no se va a simplemente curar, sino lo que puede hacer es más bien complicarse. Y igual el cuerpo trata de encapsularlo, trata de retenerlo. Entonces a eso se llama absceso, que son como una especie de bolitas, digamos así, visualmente bolitas de parte del tejido que ya no funciona, que ya se tiene que retirar o se tendría que retirar. Hay personas que tienen abscesos y no pasa nada porque está ubicado en zonas que no complica, pero en realidad la idea sería que eso no esté, o sea, que no lleguemos a ese punto. La pielonefritis crónica, o sea, los riñones ya no funcionan adecuadamente. Los riñones empiezan a ser deficientes y ya no van a filtrar la orina adecuadamente. La pielonefritis ya es un paso para llegar a una insuficiencia renal. Y depende del tiempo y depende del daño que ocasione. La prostatitis aguda, en el caso de los hombres, estas inflamaciones que ocasionan las infecciones urinarias constantes pueden hacer que la próstata se inflame porque no hay suficiente, o sea, la irritación constante hace que no cumpla con su función adecuada la próstata. Entonces, al no cumplir con la función de manera secundaria, también se va a ir inflamando o también simplemente, no, simplemente pues se va a ir degradando, porque en los órganos ocurren dos cosas: o se inflama, que la mayoría es cuando es agudo, se inflama, o se achica porque ya es crónico. Entonces, puede haber una prostatitis en primera instancia y luego esto se puede complicar con el acortamiento, con que esté más chico la próstata. Luego, la epididimitis aguda, que también es secundario, sobre todo. Ya. Ya, lo siento, que es algo urgente que la paciente desde la mañana me está hablando. Entonces, sobre todo, va secundario también a la parte de la próstata. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no solamente
es que el riñón, o sea, una infección puede quedar solamente en la parte de la vejiga, pero el hecho que la vejiga no funcione bien hace que haya un efecto retrógrado hacia los riñones o en el caso de los hombres hacia la próstata o el epidídimo, o sea, va a haber un efecto sin que la bacteria llegue en sí, sino el hecho de que no funcione por ejemplo, la vejiga y no pueda almacenar suficiente orina, pues el riñón recibe el mensaje de que no debe filtrar adecuadamente la orina porque no hay una capacidad para retener orina. Entonces también de manera fisiológica se empieza a alterar. Ahora, si la bacteria sube, pues con mayor razón. En el caso de la prostatitis y la epididimitis o la afección al epidídimo, no es porque la bacteria entre. Muy pocos casos. Bueno, en el caso de la prostatitis hay una teoría de que sí, pero es más de manera secundaria. En el cuadro séptico, ¿qué pasa? Que ya la bacteria empieza a subir, llega a los riñones y los riñones hay vasitos, o sea, toda la sangre se limpia mediante los riñones. Por tanto, para que la sangre se limpie, los vasos tienen que pasar. Hay vasitos que pasan por el lado de los riñones y los riñones devuelven a los propios vasos la sangre, pero ya limpia. Entonces, como están pasando los vasos, al igual que los riñones que permite que ingrese la sangre para limpiarla y salga, pues por ese mismo sistema la bacteria se va y va a ir a todo el torrente sanguíneo, generando un problema ya mayor, un problema donde no solamente esté infectado de la bacteria el riñón o el sistema urinario en sí todo, sino también la sangre. Y se puede empezar a fallar los pulmones, puede empezar a fallar el corazón. Hay deficiencias de diferentes órganos porque la bacteria empieza a llegar a diferentes órganos y es muy peligroso. Los pacientes se salvan, pero es muy, muy peligroso llegar a este cuadro. Además, pues no, que si tenemos una infección urinaria y la paciente está embarazada, esto, perdón. Ya, esto puede generar que la infección, así como les he explicado, que afecta a otros órganos de nosotros, igual, el bebé se convierte en otro órgano de la mamá. Entonces también puede afectar e incluso también lo puede llevar a un shock séptico. Tranquilo. A ver, seguimos. El diagnóstico. No los veo, ¿qué pasó? Bueno, yo no los veo, no sé qué pasó, pero ya no los veo. Ya, el diagnóstico básicamente se puede hacer un hemograma, pero básicamente es la orina. La orina nos tiene que dar la presencia de las bacterias. No debería haber bacterias, la orina no tiene bacterias, por eso la presencia, si sea de unas pocas bacterias, ya nos está indicando que hay una infección urinaria. Claro que hay estándares, ¿no? Porque si hay pocas bacterias, el cuerpo debería ser capaz de vencer esa cantidad de bacterias, pero si no, si pasa esta cantidad, pues que casi siempre, o sea, si hay una, dos, sí se trabaja con el paciente como una infección urinaria, pero igual sabemos que el cuerpo es capaz de combatirlo, pero no debería haber. Los leucocitos, ¿por qué? Porque no es que el cuerpo sea silencioso. Inmediatamente haya, aunque sea una bacteria, el cuerpo reacciona y dice, no, alarma como los bomberos. No hay un incendio, inmediatamente ya alarma hacia los bomberos y van a apagar ese incendio. Igual, es como un incendio que ya llegó la bacteria, vamos. Y va todo el batallón, porque no va uno o dos células, va todo un batallón de células a combatir a esas bacterias. Entonces vamos a encontrar ese batallón, que son los leucocitos. Esa es nuestra, nues son nuestras células de defensa que vamos a encontrar en cualquier tipo de infección, pero en el caso de la infección urinaria, lo vamos a encontrar principalmente en la orina.
¿Y por qué digo principalmente? Porque también en una infección urinaria vemos diferentes índices que cambian en el hemograma. O sea, el hemograma también nos indica de que va a haber leucocitosis, que va a haber aumento de estas células que nos defienden. Así que también mediante un hemograma, más síntomas. Supongamos que no tenemos, que vamos a ir a una posta y nos dicen, uy, no hay para que le hagan el examen de orina. Pero por mientras vamos a sacarle un hemograma. Entonces, los síntomas urinarios más el hemograma deberían darle que sí hay una infección urinaria. Entonces, allí también es una salvedad en el caso de las postas, que deberían tener, ¿no? Pero a veces no hay. Así que es una manera de también diagnosticar la infección urinaria. El tratamiento. Ya que estamos hablando del tratamiento, primero, bueno, el farmacológico, que aquí se hace una evaluación para ver qué tipo de antibiótico vamos a utilizar, teniendo la idea de la edad del paciente. No vamos a inundar a un paciente de medicamentos que no corresponden. El médico no tiene por qué dar un medicamento súper fuerte para algo pequeño. Yo siempre tengo esta idea, ¿no? Uno no mata una cucaracha con una bomba, poniendo una bomba en tu casa, porque para matar una cucaracha solo te paras y la pisas, ¿no? Es suficiente. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces damos bombas y no solo destruimos a la bacteria, destruimos aparte de nuestra flora bacteriana, destruimos tejido. Entonces, acá es muy importante saber qué es lo que le vamos a dar dentro del tratamiento farmacológico. No se dejen impresionar porque sea un medicamento que cura todo. No, porque no necesitamos un cura todo, así sea farmacológico. No, tenemos que ir específicamente a lo que nosotros veamos que sea correcto de acuerdo al tiempo de enfermedad, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la zona, e investigar si es que hay una buena higiene. Entonces todo eso, ¿no? Primero termino con esto, si no, no quiero entreverar ni entreverar ustedes. Ya, eso en el tratamiento farmacológico. Ahora, en cuanto al tratamiento de fitoterapia, casi siempre se va a tomar como algo complementario. Sí, les soy honesta que he tratado solo con fitoterapia algunos pacientes que ya no tienen esto de han sido recurrentes y ya no, o sea, cada vez les aumentan más el medicamento a otro medicamento más fuerte. Y acá hago esta indicación que ya les dije, el tratamiento se tiene que terminar, sea farmacológico o sea en el aspecto natural. Pero aquí en el aspecto natural, aprovecho en decirles que los tratamientos naturales, primero, son por un cambio de estilo de vida. Uno debe cambiar el estilo de vida para incorporarse a que tu cuerpo se adapte a los tratamientos naturales. Eso como punto número uno. Por eso se comienza casi siempre con el detox. En este caso no vamos a comenzar con el detox porque una infección urinaria es así, es apremiante. Entonces comenzaríamos directamente por la fitoterapia, pero hay que tener en cuenta que los tratamientos de fitoterapia necesitan disciplina y llevan un tiempo. Ustedes no pueden hacer lo mismo que con lo otro porque aquí, con mayor razón, la bacteria se puede aprovechar mucho más rápido. Aunque la eficacia de algunos medicamentos naturales, de algunos alimentos es muy apropiada, igual el medicamento puede fallar si en caso ustedes no continúan adecuadamente con el tratamiento. Entonces, esto es importante. Un ratito. Ya. Entonces, me quedé aquí y tener en cuenta de que muchos tratamientos son largos. O sea, no, por ejemplo, no los que son causados por estilo de vida, una diabetes, que es porque la mayoría de diabetes, pues, es difícil de llevar y yo comprendo a los pacientes, pero llevan la enfermedad durante años y cambiar a la fitoterapia no va a hacer
que en un mes o 2 meses esto cambie. Esto tiene que ser constante y tener la idea, no solo de la disciplina, sino tener la idea de la constancia y constancia a través del tiempo. No un mes, 2 meses, no. Yo tengo que llevar un estilo de vida mejor si es que realmente queremos tener nuestros órganos bien. Entonces es igual aquí en la infección urinaria, si uno quiere solucionar ese problema, pues es disciplina, es constancia y a través del tiempo saber que esto va a cambiar. A ver, seguimos. Entonces tenemos el tratamiento. ¿Por qué yo opto más por lo natural? Esto también es una idea que les quiero dejar. ¿Por qué la fitoterapia en la infección urinaria y por qué no el tratamiento natural para mí? Yo sé que el tratamiento farmacológico es algo que sí resulta, que sí pasa la infección, pero ¿por qué no para mí? Porque muy aparte que hay recidiva, o sea que vuelve las Disculpe, doctora, infecciones que mi urinarias. Sí, no está dígame. compartiendo pantalla. Ay. A ver. Es que me salí. No sé qué hice, que me salí. A ver. Voy a volver a compartir. Gracias por decirme. A ver, ¿en dónde se quedaron? Nos quedamos antes, ¿no? Creo. A ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí Ya se les ve. voy a. Ya, les voy a repetir desde acá, creo que me he quedado que el diagnóstico, creo que acá fue el tratamiento. Ya, a ver. Gracias por avisarme. Ya. Les decía, ¿no? Sobre el tratamiento que todo, bueno, todo tratamiento hay que cumplirlo. Eso les estaba informando, sea farmacológico o de fitoterapia. Otra cosa es que casi siempre se toma como fitoterapia la parte complementaria y no como la parte principal, porque es algo que se requiere ya solucionar. Tercero, que sí, yo llevo la parte de fitoterapia como tratamiento solo, porque sí he visto algo diferente. Que ya depende de cada personal de la salud, ya que yo menciono así porque sé que ahora no solamente el médico es el que cura, hay fitoterapeutas, hay coaches de salud, hay nutricionistas que son, por ejemplo, hay nutricionista específico para los riñones. Entonces, ellos también, bajo su metodología, llegan a revertir muchas patologías renales e incluso las infecciones. Entonces, ¿pero por qué? Recuerdan que aquí les mostré esto. Les mostré, esta es la bacteria que principalmente afecta, que es la Escherichia coli. Y esta tiene como unos pelitos. Estos pelitos yo les decía que hacen que tengan la capacidad de subir. Son como sus deditos que les permiten subir por la uretra. ¿Qué sucede con el fármaco? El fármaco lo que hace es atacar la parte interna. Entonces, si ustedes consumen algo que les causa algún tipo de alergia o que les algún tipo de veneno, pues hay distintos, pero la mayoría lo que va a hacer es que sí, les causa molestias y los va a llevar de hecho a la muerte, pero les causa molestias todavía durante 2 o 3 horas, pues ustedes todavía van a tener vida. Una mala porque pues tienen vómitos y todo. La diferencia es que la bacteria no vomita, no nada, simplemente está sufriendo para vivir, pero todavía vive. Entonces, en ese transcurrir que todavía vive, puede seguir ascendiendo, puede todavía ascender e incluso puede reproducirse. Por tanto, la bacteria, claro, sí es afectada, pero mientras que es afectada, todavía no pierde las capacidades. Entonces, ¿qué sucede con el tratamiento fitoterapéutico? Principalmente el de acá, el jugo de arándanos, lo que hace es que esos deditos los paraliza, pierde la función de los deditos. Entonces, la bacteria no llega a subir.
ni tampoco puede reproducirse, justamente por la misma capacidad de que no puede moverse, porque eso sí tiene la bacteria, que muchas funciones las cumple bajo su movimiento. Entonces, como no puede moverse, tampoco se puede reproducir. Y lo que sucede es que cuando orinamos, es que botamos todo, en la orina botamos todo de esas bacterias. Se ha visto que con el jugo del arándano hay más cantidades de bacterias en la orina. Y antes se creía e incluso se negaba el consumo de arándano cuando estaban con infección urinaria. Y se creía que el arándano ocasionaba que la infección urinaria fuera peor. Pero ya se sabe que no es así, que en realidad paraliza y los mantiene ahí en la uretra para luego eliminarlos. Por eso, si uno sigue un tratamiento estricto con jugo de arándano, pues hay una remisión total de la bacteria. Otro tratamiento para la infección es la equinacea, que son unas flores moradas. Es bien común. Creo que yo tengo imágenes. Lenny, ¿puedes buscar la imagen de la equinacea y mandarla por WhatsApp, por favor, para que vean cuál es la equinacea? ¿O está acá? ¿Han puesto un dibujito? Ah, sí, ahí está. Soy yo la que no veo. Acá está, ya. Esta, y es bien común, es bastante común en los jardines. Claro que vean ustedes dónde, pues no, porque hay jardines que son bastante transitados y los perritos la orinan y todo eso, eso no. Hay que ver de qué tipo de jardín también, que sea un jardín donde sí se pueda consumir la plantita. Y la cola de caballo. Esto se hierve, se hace un té en esta cantidad, tres flores y aquí en la cola de caballo 20 gramos. Esto es para un solo té. Y se toma mañana, tarde y noche. Esto también es excelente porque no solo está disminuyendo la capacidad de la bacteria. Aquí hace casi lo mismo. Que una penicilina, casi lo mismo, hace, disminuye la capacidad de la bacteria. Pero también la cola de caballo va a proteger a los riñones, va a proteger a que estos riñones no sean infectados, porque aumenta la inmunidad de los riñones. Que esto es algo que les expliqué, ¿no? Una infección, se ataca la bacteria, se ataca el problema, pero también hay que aumentar la inmunidad. Y eso es lo que vamos a hacer con este té. En el caso del tocos, es básicamente también para eliminar a la bacteria. Pero lo bueno del tocos es que tiene también esta dualidad de aumentar la inmunidad también. Entonces, para un tratamiento, yo lo que hago es con los tres. El jugo del arándano, porque no va a permitir que avance la equinacea junto con el tocos, porque eso hace que la bacteria empiece a morir. Y ya no haya manera ni que suba ni que se reproduzca. O sea, allí me aseguro a que ya no haya bacteria. Luego también, esto es en el tratamiento fitoterapéutico, perdón. En el caso del tratamiento natural, no solo es el fitoterapeuta, sino también vamos a tener algunas acciones, como las que tenemos acá, los lavados íntimos. Yo les comento esto porque es muy importante, ¿no? Ver cómo muchas veces no tomamos importancia algunas cosas. Yo recomiendo bastante lo que son los lavados con vinagre. E incluso aquellas mujeres que empiezan a tener irritación postcoito después del acto sexual, también les recomiendo. ¿Por qué? Porque los lavados con vinagre lo que van a hacer es mantener, no mata a las bacterias positivas, sino que tenemos en la flora vaginal, sino lo que va a hacer es matar a aquellas que estén atacando a nuestra piel, perdón, a nuestro tejido, en este caso urinario, en la parte de la uretra. Y yo les comento que yo lo empecé a recomendar y un día lo recomiendo a una paciente en Estados Unidos. Y ella me dice, ah, me compro las duchas vaginales. Y le digo, no, pero la ducha no, mejor háztela tú misma, con vinagre. Y me dice, no, es que acá en Estados Unidos hay duchas vaginales con vinagre.
Y empecé a investigar sobre ello. Y sí, o sea, lo que nosotros, porque cuando lo digo, cuando les recomiendo a las pacientes, háganse su lavado vaginal, que también, pues ese lavado también va a permitir que haya un lavado hacia la uretra en el caso de la mujer. Háganse su lavado con vinagre. Muchas como que, no. Y sin embargo, otros países están optando por esto que a nosotros no nos cuesta mucho. Y allá les cuento que una ducha vaginal sí es mucho más cara, entre 15, y he encontrado duchas vaginales de $50. Y a nosotros que nos cuesta 5 soles, 6 soles, no, todavía no tenemos esa idea de hacerlo, ¿no? Porque de manera preventiva también ayuda, no solo para el problema de infección urinaria, sino también para los problemas de la propia flora vaginal para mantenerlos equilibrados. Entonces, el lavado vaginal es importante, lavados íntimos. Como les digo, el lavado va a ir hacia la vagina y también hacia la parte de la uretra. Entonces, estos lavados como acción es importante para disminuir, para que no aumente esa capacidad bacteriana. Porque también se cree que a veces cuando no hay una buena higiene, de la propia higiene, como esta bacteria tiene la capacidad de ascender, entonces a veces se queda en la piel. No necesariamente es que haya una mala higiene, sino que en la piel iba avanzando. Por eso es que se recomienda también, ¿no? Las chicas desde que tienen la regla, enseñarles a hacer sus lavados. En el caso de ellas, como son pequeñas, no es necesario que sea con vinagre, pero si es que vemos que hay algún tipo de problema, igual, ¿no? Que siempre les da infecciones, igual, entonces pedir la recomendación a ver si sea necesario para ellas. Luego me salto acá esta parte de la higiene adecuada. Yo les comentaba que la higiene, casi siempre, por una cuestión de comodidad, lo que hacemos es poner nuestra mano hacia adelante y de ahí limpiarnos, ¿no? Pero eso no es adecuado porque ahí sin querer estamos jalando las bacterias del ano hacia la vagina y por ahí también vamos a pasar hacia la uretra. Entonces nos puede dar a las mujeres infecciones vaginales o infecciones urinarias. Lo ideal es poner nuestra mano hacia atrás y de atrás vamos hacia la vagina y jalamos hacia atrás. Esa es la manera en donde que uno debería limpiarse como mujer. Entonces, corregir eso es importante desde pequeño, porque si no le indicamos a las niñas cómo deberían limpiarse, pues constantemente van a tener este problema de infecciones vaginales o urinarias. Y importante la alimentación, hay que aumentar la inmunidad. Si es que estamos con una infección urinaria u otro tipo de infección, ya les he dicho, lo importante acá es que el cuerpo tenga la capacidad de combatirlo en todo proceso infeccioso, sea viral, bacteriano o en el caso de los hongos, igual. Nuestro cuerpo, hasta de parásitos, nuestro cuerpo tiene que estar fuerte para poder combatirlo. A veces solamente nos basamos en ya sea químico o natural, en combatir la bacteria, pero no pasa la infección. Y es porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad de recuperarse porque no hay suficiente inmunidad. Entonces, eso también es importante. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Agregar a esta última parte, ¿no? De que a veces hay niños que se enferman con poca exposición, ¿no? Estuvieron en el colegio y ¿por qué en el colegio pues va alguien enfermo y ese que llevó, por ejemplo, resfrío, ¿no? Supongamos, un resfrío. ¿Y por qué dos niños se enferman y el resto no? El resto está bien. Pues ahí está la explicación de lo que les acabo de decir. No solo depende de combatir la bacteria, sino de la capacidad inmunitaria. ¿Qué pasa? Que de repente estos niños que sí se enfermaron, su inmunidad está baja. Y estos niños que no se enfermaron recibieron la misma cantidad de exposición de bacterias, pero no se enferman porque su inmunidad está alta. Entonces, lo importante
que es aumentar la inmunidad. Por ejemplo, ahorita que ya yo supongo, bueno, no sabemos, pero yo supongo que en un mes ya estaremos entrando en el frío. Y en el frío aumentan los procesos respiratorios, ¿no? Las infecciones bacterianas, virales. Hay que aumentar la inmunidad de nuestros hijos para que estos procesos no nos afecten. Y si aumentamos, así estemos expuestos, pues el cuerpo va a ser capaz de combatir esa exposición. Ahora no les digo que hay que exponernos, no. La idea también es cuidarnos de no exponernos. Si hay una persona enferma, pues ahora con mayor razón después del COVID, pues se le pide que use mascarilla, ¿no? O si uno se enferma, uno debe usar mascarilla. Pero si tienes tu inmunidad elevada, va a ser más complicado que uno se enferme. Y hasta ahí hemos terminado. ¿Les queda dudas? ¿Tienen alguna acotación o quieren preguntar algo diferente? Coméntenme por el chat o enciendan el micrófono. Hola, Cami, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marle? ¿Qué tal, Akemi? Mira, yo tengo una consultita. ¿Es lo mismo infección urinaria que cistitis? Claro, la infección urinaria, a ver, acá la tengo. Mira, aquí. Voy a poner esto para acá y ya está. La infección urinaria comienza. Casi siempre hay dos teorías, como les había explicado, ¿no? Una que es que del ano pasa hacia la parte de la uretra y otro de la vagina. E inclusive hay una tercera teoría que queda solo en la piel, pero como esta bacteria tiene la capacidad de ascender, pues llega a la uretra. ¿Qué sucede? Que cuando se queda en la uretra se llama uretritis. Cuando la infección sube se llama cistitis. Como recién comienza, por el tiempo se llama aguda. Si pasa el mes, ya va a ser crónica. Sube, sigue subiendo, porque esta bacteria tiene como pelitos. Si lo vemos acá, tiene como unos pelitos que permiten, mediante esos pelitos, le permite ponerse como unas manos, como ponerse en nuestro tejido y empezar a avanzar. Avanzar, esos pelitos le van a permitir eso, avanzar. Entonces, si sigue avanzando, va a llegar por los uréteres, sigue avanzando, va a llegar a los riñones. No se confundan, esta es uretra, por eso no puse el nombre de eso, porque esto casi no suele infectarse, pero, o sea, no suele ocasionar problema, pero bueno, igual la bacteria va a estar invadiendo. Y lo peligroso de que suba por el uréter es que va a contaminar el riñón. Y del riñón incluso puede pasar a la parte sanguínea, que no, o sea, no solamente puede quedar en una pielonefritis, sino puede ascender y darnos una sepsis general. Entonces, sí, la cistitis viene a ser una infección urinaria. La uretritis, la cistitis, la pielonefritis son infecciones urinarias. Ok, Akemi, gracias. Está bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Por qué se llama urinaria? Porque en la orina se va a manifestar. Si acá da una pielonefritis, la orina va a tener bacterias. Si nos da una cistitis, la orina va a tener bacterias. Si nos da uretritis, la orina va a tener bacterias. Entonces, por eso se llama infección urinaria, porque lo que se va a infectar en realidad es el proceso en que se produce la orina, sea en la filtración, sea en el caso de del contenedor, que es la vejiga, o en la parte de la eliminación, que es la uretra. Igual, pero se afecta. ¿Alguna otra pregunta?
preguntas. Y si no, ¿por qué me quedo acá? A ver, ya, a ver, voy a ver si hay preguntas aquí en el chat. No hay. Ya. Ahora sí, no cerremos todavía el chat, perdón, el Zoom, pero sí deja de grabar, Lenín, por favor. Thank you.